Las Ramblas, el principal paseo turístico de Barcelona. El viernes los locales y extranjeros que recorrían la popular avenida seguían conmocionados por el atentado yihadista del jueves que dejó 13 muertos y un centenar de heridos. Cualquiera puede ser un blanco y eso es lo que más atemoriza. Cualquiera podría estar en un ataque. Asusta mucho. Estoy indignado porque yo tengo casi 80 años. Estoy indignado porque tengo casi 80 años, he pasado por toda la época de Franco y toda la época de la Segunda Guerra Mundial y cada vez estamos peor. En el siglo XXI no hemos aprendido de los errores del siglo XX. O sea que el siglo XXI no ha mejorado todos los errores que van a tener en el siglo XX. Las víctimas son de al menos 35 nacionalidades, entre ellas ciudadanos de Argentina, Colombia, Cuba o Ecuador. El ataque con una furgoneta que embistió a la multitud que paseaba por el lugar fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, autor en los últimos meses de otros con el mismo modus operandi en Niza, Londres y Berlín.